Hola mis fabulosas, espero que estén bien y bienvenidas una vez más a mi canal. Como ven, en el día de hoy vamos a hablar de brochas. Bueno, yo les voy a contar mis comienzos en este mundo del maquillaje con las brochas. Ok, la cámara se apagó. Bueno, que les contaba eso, que yo usaba una brocha para los ojos, una para la cara, para poner, una para el blush, perdón, y usaba las almohaditas estas que vienen en los polvos para ponerme los polvos, y ya, claro, tampoco era que yo me hacía muchísimo, pero para mí eso era suficiente, y yo decía, pero ¿para qué tantas brochas? Bueno, me fui envolviendo y entendiendo y conociendo esto del maquillaje, y dije, déjame comprar una brochita, compré otra, al fin entendí y me di cuenta de que cada brocha tiene su función y de cómo cambió mi maquillaje a raíz de yo cambiar mi idea o mi forma de pensar, y me puse a ver y tal, y la verdad es que sí, claro, hay brochas que yo todavía no utilizo porque me parecen innecesarias, pero digamos que mi gama de brochas se ha ampliado un poco. No tengo sopotosienta como tiene muchísima gente, pero tengo unas cuantas. Entonces, también con el paso del tiempo entendí el cuidado de las brochas y la importancia de la brocha, de la importancia que tiene la brocha dentro del maquillaje. Cuando tú usas las brochas adecuadas, el acabado es distinto, el maquillaje queda mucho más bonito. Obviamente, no todo es la brocha, también es la percha y también es la calidad del maquillaje, ¿no? O cómo emplees el instrumento como tal. Pero señores, definitivamente nuestras aliadas a la hora del maquillaje son las brochas. Eso es simple. Hay brochas que, estas son de pelo sintético, pero hay brochas que son de pelo natural. Yo leí que hay brochas de pelo de cabra, hay de pelo de conejo, no me acuerdo qué otro, pero fueron tres animales que no los recuerdo ahora. Las brochas son instrumentos personales de cada quien. Así como usted tiene su cepillo dental personal, así debemos tener las brochas. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque las brochas son transportadoras de bacterias. Si usted le presta su brocha a una persona que tiene algún problema en su piel, cuando usted se la devuelve y usted empiece a pintarse o a pasarse un polvito, señores, la bacteria se va atrás de usted, así de simple. Entonces, por eso las brochas no se deben prestar. Claro, también está el cuidado y la higiene que tiene que tener cada brocha. Así como uno se cambia el cepillo cada 3 meses, está pendiente de limpiar el cepillo bien, qué sé yo qué, y tal, es lo mismo con las brochas. No, las brochas no hay que botarlas cada 3 meses, pero sí hay que tenerle ciertos cuidados y higienes. ¿Por qué? Porque así evitamos granitos, así evitamos cualquier tipo de contagio. Incluso nuestros productos se mantienen en buen estado. Porque si usted tiene un pincel contagiado, usted lo pone en algún polvo o en algún producto, olvídese que ese producto ya está contaminado. Igualmente la brocha. Yo personalmente lavo mis brochas con jabón líquido de estos lavaplatos y con agua caliente. ¿Por qué con jabón líquido? Porque el maquillaje tiene grasa, así de simple. Y con eso yo siento que mis brochas están quedando bastante limpias y se les sale la grasa. Y el agua caliente obviamente acelera esa acción. Entonces yo lavo las brochas con eso. O sea, no es con agua hirviendo para que no se me derritan, pero sí con agua un poco caliente que ayude a que se salga todo el sucio. Hay gente que recomienda y lava las brochas con aceite de este Johnson. Yo una vez hice eso, señores, y eso fue para mí un error garrafal. ¿Por qué? Porque yo agarré la brocha y empecé ahí, dale, dale, dale. Sí, es verdad que se salió el producto, pero después, para sacar ese aceite de la brocha, eso fue un problema. Yo duré y yo lavé esa brocha y todavía cuando se secó, se notaba que no estaba del todo limpia. Entonces yo hasta regalé el aceite y jamás volví a usar ese método. A mí no me funcionó. Hay gente que lo recomienda, entiendo que quizás le funcione, pero a mí personalmente eso no me funcionó. También yo recomiendo, que es algo que yo hago, después que yo tengo mi brocha limpia, en perfecto estado y bonita ella, yo agarro y la pongo a secar, por ejemplo, en el balcón, donde hay una corriente de aire, donde pega la brisa, y así se me seca, como quien dice, de forma natural. Hay gente que le pega el secador, a mí eso personalmente no me gusta, pero bueno, cada quien lava
las brochas como quiere. Entonces, también, señores, es muy importante lavar las esponjas. Yo tengo la Beauty Blender y tengo la de Real Technique. Y eso hay que lavarlo obligatorio, porque si las brochas acumulan bacterias, señores, las esponjas son un criadero de bacterias. Hay que tener cuidado con eso, porque eso es directamente para la cara, o sea, no hay que jugarse con eso. Entonces, yo les voy a mostrar. Igual yo eso, las esponjas, las lavo también con agua caliente y con el detergente y hago que se impregne bien del agua con el detergente hasta que sale todo y se secan también al aire, porque es que eso es muy importante. Vuelvo y repito, bacteria para la cara. Y nada, les voy a dejar el video para que vean cómo hago todo el proceso de las brochas, también con las esponjas, la limpieza. Y bueno, les doy las gracias por haberme visto y nos vemos en un próximo video. Bye bye.